Hola comunidad, ¿cómo están? Aquí Arturo, por fin tenemos la reseña de la Chromebook Duet, esta tablet barata y cómo se compara con otras tablets con Android y también con laptops económicas. ¿Vale la pena? Vamos a darle un vistazo. Interrumpo brevemente este video para invitarte a suscribirte al canal, darle click a la campanita y dejar tu comentario en la parte de abajo. Estamos destacando a los mejores comentaristas y el día de hoy en este video quiero destacar a estas personas y a estas personas por compartir sus conocimientos y ser parte de esta familia que ama la tecnología. También te invito, por supuesto, a suscribirte al canal de Telegram, que es gratuito, y por qué no, formar parte del Patreon, que puedes encontrarlo en patreon.com/arturoboga para colaborar con la creación de más contenido, además conseguir contenido exclusivo y participar en futuros sorteos. Muchas gracias a todos los Patreons que hacen posible la creación de estos videos. Esta Chromebook Duet la consiguen por aproximadamente 799 soles, un poquito más quizás, pero me ha llamado muchísimo la calidad de construcción. Vamos a desarmarla para que vean todo lo que viene en este dispositivo. Primero tenemos esta parte trasera que funciona como una funda con una textura bastante amigable, bastante buena, y que además también se extiende y funciona para colocarlo en un escritorio. Luego tenemos la tablet con un look duotono muy atractivo. Pueden ver acá en la parte posterior que se ve bastante bien. Tenemos una cámara a este lado y una cámara también en la parte frontal. Y por supuesto, el nivel de construcción es realmente llamativo. Es muy buena la calidad de todo. Se siente muy firme, muy bien hecha. Y la pantalla es un panel IPS Full HD. Rara vez vemos un panel de tremenda calidad en un rango de precio tan bajo. Estamos hablando nuevamente de $200 aproximadamente. Y creo que este es su punto más fuerte. Esta pantalla táctil Full HD IPS le saca la mugre a prácticamente todas las tablets en este rango de precio. Una Galaxy Tab A8, por ejemplo, o A7. Tiene un panel TFT que se ve muy mal comparado con este de acá. Y la mayoría de tablets por debajo de los 1000 soles suele sufrir en este sentido. Así que para consumo de contenido, acceso a Netflix para ver videos, Hulu, Amazon Prime, lo que ustedes utilicen, van a verlo excelente en esta tablet. Finalmente tenemos este teclado que ustedes saben que Apple te cobra, por ejemplo, hasta $300 por un teclado. Este teclado viene incluido en el paquete, es magnético y funciona bastante bien. Simplemente lo ponemos así, listo, está adherido y podemos llevarlo con nosotros a todos lados. Si queremos usarlo en modo tablet, simplemente agarramos la Chromebook Duet de esta manera y ya funciona con modo táctil. Apenas siente o identifica que el teclado está en la parte frontal, cambia al modo de Chrome OS para utilizar el trackpad y todo funciona bastante bien. Es muy interesante toda esta construcción y todo esto nuevamente viene incluido en el paquete. Es muy portátil con su pantalla de 10 pulgadas. Aquí pueden ver cómo queda todo el setup. Esto nos permite colocar a la Chromebook Duet en diferentes posiciones, en esta posición de acá, llevarla más atrás y aquí ya la tenemos en acción. Pueden ver que a pesar de que tenemos solamente 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento MMC, funciona mucho mejor que tablets con Windows en precios comparativos, ¿no? Vamos a hacer un poco de enfoque por aquí, dar un segundo y ahí lo tenemos. Vean básicamente cómo puedo correr múltiples aplicaciones, puedo abrir Chrome, puedo abrir YouTube, puedo abrir páginas pesadas como la de The Verge. Todo me carga casi prácticamente instantáneo, que es totalmente diferente a la experiencia que he sentido con laptops con Windows en este rango de precio y con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento MMC. Es decir, es un SSD pero un poco más lento que los tradicionales. Así que definitivamente, si buscan algo económico dentro del rango de los 800 hasta 1000 soles, me parece que una Chromebook es mucho mejor opción que una laptop con Windows. Y ya les digo que he estado probando este de acá, luego vamos a ver un video de esta laptop de acá con Windows. Van a ver la diferencia, que es abismal entre ambas. Acá puedo abrir múltiples pestañas, nuevamente, como les digo, abro una más, abro Amazon, y a pesar de que tengo múltiples páginas en gadgets, de repente vean que todo se mantiene en memoria, todo carga rápidamente, no tengo ningún problema. Acá tenemos Amazon abierto, todo es fluido, todo utilizando Chrome. Por cierto, es la versión de Chrome completa y esa es una de las grandes diferencias que tenemos con tablets con Android. Tenemos Chrome con las extensiones y podemos instalar todas las extensiones que queramos, cosa que no tendríamos, por ejemplo, en una tablet con Android que tiene una versión más limitada de Chrome. Por otro lado, también podemos correr, por supuesto, apps de Android. Acá tenemos la aplicación del Play Store para poder descargar aplicaciones. Simplemente las descargamos, compramos, utilizamos
Y sí, como tiene el mismo procesador muy parecido a la Chromebook Flex que vimos hace poco, puedes correr Free Fire, puedes correr todo tipo de juegos sin mayores inconvenientes. También tenemos la posibilidad de instalar aplicaciones con Android, perdón, con Linux, como la de Obsidian que está viendo en este momento. Simplemente tenemos que activarlo aquí dentro de la configuración, buscan Linux y van a ver que pueden tener el tema del desarrollo de Linux para poder instalar aplicaciones sin mayor inconveniente. Además, podemos instalar APKs haciendo side loading, así que es una muy buena alternativa, como les digo, frente a laptops con Windows más limitadas, porque el performance, nuevamente, ahorita estoy corriendo el Play Store, estoy corriendo todo Chrome con múltiples pestañas, con páginas bastante pesadas, y ahorita estoy abriendo una aplicación de Linux y la computadora, esta Chromebook Duet, se mantiene bastante estable. Acá pueden ver que estoy tratando de editar un documento en Obsidian, que es mi programa favorito, y de verdad se mantiene bastante fluido con todas las pestañas abiertas, el Play Store abierto, y podría estar descargando una aplicación ahorita sin ningún problema. Y sí, también por supuesto es una pantalla táctil, así que podemos mover una ventana para un lado, mover el Play Store, quizás quitarlo como de pantalla completa, moverlo para el otro lado y almacenarlos de esta manera, tenerlos en ambos lados, utilizarlo así, o tener acá también Chrome funcionando. Lo más destacable de esta Chromebook Duet es su pantalla, es sencillamente espectacular. No encontramos pantallas de esta calidad en este rango de precio. Un panel IPS Full HD 1900x1200 se ve sencillamente increíble para consumir contenido de Netflix, de YouTube, de cualquier app de streaming. De verdad me ha dejado muy sorprendido, gratamente sorprendido, lo que podemos conseguir con esta pantalla, sobre todo si estamos buscando una tablet de consumo de contenido, ¿no? Me ha gustado mucho para poder ver videos, y por lo portátil que es, de 10 pulgadas, todo se ve recontra nítido. Es muy muy buena pantalla. Ahora, por supuesto, estamos hablando de una tablet o laptop de bajo presupuesto, ¿no? Estamos hablando de que esto cuesta $200, 800 soles, y por ese rango de precio no esperen, no sé, pues pilotear un avión o hacer algo muy complejo, ¿no? No estamos hablando de renderizar video. Me han preguntado si puedo editar con Premiere, ese tipo de cosas. No, en este tipo de laptops, por ese presupuesto, no van a poder hacer nada, ni siquiera en estas, y peor encima, en laptops con Windows. No hay ninguna laptop mágica que te permita editar videos, renderizar, no sé, cosas complejas en Blender, o hacer cosas de ese estilo por ese rango de precios. Si quieres hacer eso, tu presupuesto va a ser de aproximadamente unos 3.000 soles o 1.500 soles. Pero si solamente tienes un presupuesto de 799, 850 soles, esto me parece una mucho mejor opción que una tablet con Android, sencillamente por el hecho de que tienes una mejor pantalla, puedes tener aplicaciones instaladas como la de Netflix, puedes instalar aplicaciones de Android, pero además tienes un Chrome OS con una versión de Chrome completa y una pantalla que de verdad no tiene igual en este rango de precio. Incluso Samsung, que es el dueño de las mejores pantallas del mercado, tiene tablets más malas en temas de pantalla en este rango de precio, ¿no? La Galaxy Tab A7 y A8 que comercializa Samsung en la gama baja tienen pantallas TFT que son terribles, que son más parecidas a esta laptop de acá. Una pantalla que si la mueves en un ángulo se ve mal. Acá pueden ver que no importa el ángulo que obtenga en esta pantalla, siempre se va a ver bien. Así que definitivamente se lleva mi voto de confianza esta Chromebook Duet. Por supuesto, las limitaciones de Chrome OS se mantienen. No van a poder correr aplicaciones de Windows. Más que nada tenemos aplicaciones de Chrome OS, aplicaciones de Android y aplicaciones de Linux, que de por sí ya te dan más funciones y más habilidades. Van a ver cuando saque el video sobre la laptop de Windows del mismo precio, es decir, 799. La diferencia en rendimiento en Windows, tú no puedes hacer casi nada porque el rendimiento es pésimo frente a lo que hemos visto ahorita en la Chromebook Duet. Así que definitivamente, si tu presupuesto es aproximadamente 800 o 850 soles y estás buscando una tablet buena con una excelente pantalla para consumir contenido, yo recomendaría irte por la Chromebook Duet por encima de una Galaxy Tab A8, A7. Ya si tu presupuesto es 1.500, 1.600 soles, 1.900, ahí la cosa cambia. Ahí yo creo que vale más la pena irte por la Xiaomi Pad 5, por ejemplo, o incluso una Tab S6 Lite de Samsung. En ese caso, creo que ese es un recorrido, un rumbo mejor, porque tienes mejor rendimiento y por supuesto tienes acceso a más apps de Android. Pero si tu presupuesto está por debajo de los 1.000 soles, esta Chromebook Duet no solamente va a ser un excelente trabajo como tablet, sino podría convertirse en una excelente tablet
o laptop, perdón, para tus hijos que necesitan clases virtuales. Aquí puedes correr Zoom, Meet, Teams, todo lo que necesites para todo este tipo de cosas. Puedes tomar apuntes. No tenemos Office nuevamente, pero podemos usar office.com, o yo recomendaría usar Google Docs, que personalmente me gusta más incluso que Office en sí. Así que totalmente recomendado. Me he quedado sorprendido, y no en vano esta Chromebook Duet ha sido una de las Chromebooks más recomendadas en los últimos 2 años desde que salió al mercado. Ha salido una versión más cara, que es el Chromebook Duet 5, que está como unos $500, pero ese ya es otro rango de precio y otro tamaño. Aún no hay un sucesor de este dispositivo de 10 pulgadas. Y personalmente creo que en el 2022 sigue siendo una excelente compra. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este rápido video sobre la Chromebook Duet y haya despejado algunas dudas adicionales. Yo he quedado encantadísimo con las Chromebooks porque me parecen, como les digo, una muy buena opción en este rango económico de precios. Ya cuando estamos hablando de $500, $600, obviamente laptops con Windows 11 van a ser mucho más capaces, mucho más hábiles de correr todo tipo de aplicaciones. Y ahí sí las Chromebooks son más difíciles de recomendar, ¿no? Pero en un rango de precio de hasta $200, $250, definitivamente son una mejor opción que una laptop con Windows. Ya, bueno, vamos a ver una especie de video recomendando en diferentes rangos de precio qué tipo de sistema operativo debes utilizar. Pero por ahora déjenme decirles que si estaban buscando una tablet sub 1000 soles, la Chromebook Duet es la opción que yo elegiría. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video, comenten y por supuesto si pueden unirse a Patreon, busquen en patreon.com/arturogoga. Yo soy Arturo, chao comunidad.